Bienvenidos a Tertuliacos, el podcast más completo con las noticias más refrescantes del mundo de los videojuegos, patrocinado por la Orden Gamer. Oye, Jota. ¿Qué? ¿Por qué hablas como los de Telecinco? Tío, a mí me ha recordado un amigo mío. Hostia, tío. Esto ha sido el ramen, tío. Llevaba algo, creo yo, ¿eh? El ramen que me estoy tomando. ¿Qué te has tomado? Un ramen, tío. Un ramen. Como buen gamer. Un rabo. Ramen. Un rabo, te has comido. Los ramen esos son los fideos esos chinos que venden en el chino. Tío. Oye, que no estamos hablando... Además está muy bien. Que hoy no vamos a hablar de cosas piratas, ¿eh? No. Hoy vamos piratas, a... No. Tenemos Nosotros que... somos muy legales. Es verdad, somos muy legales. Es verdad que vamos a hablar de un producto japo muy interesante, pero que no tengamos ni idea no quiere significar que hablemos de cosas chinas. Hombre, claro. Bueno, vamos a empezar, por venga, favor. Venga, va, vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estamos? Soy José Manuel, alias ¿Qué pasa, Co? Un día más, otro programa de Tertuliacos. Otro, estamos en el número 17. Hoy vamos a hablar las noticias más importantes de la semana. Otra vez algún lanzamiento de una consola pirata que estamos hablando. Vamos a hablar también de una cosa muy buena para los usuarios de PC y Xbox. También vamos a dar alguna noticia de un lanzamiento muy esperado, que es el tema principal del que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de uno de los juegos de lucha más aclamados, que es la historia de Tekken. Bueno, vamos a hablar, ¿no? Suko. ¿Qué pasa? Esto... Tekken no te gusta, ¿verdad? No, es una saga que odio, tío. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal lo llevas? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pues bien. Aquí estoy a tope, queriendo hablar de este jueguecito. Que me encanta, Tekken. Muy bien. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues ajetreada, estudiando mucho y trabajando mucho, que ahora vienen unos lanzamientos muy buenos para marzo. Ay. Y hay que currar, hay que currar. Ay, la cartera, el marzo va a temblar, ¿eh? Marzo va a temblar. Ya he visto esta semana ya que ha subido algún vídeo de algún gameplay. Le haremos luego la promo. Sí, he subido un par de ellos, he podido subir. Ahora mismo el último que he subido ha sido el de Stories, el de Patch of the... Ah, que es un gran juego. A mí me gusta. Vale. A mí me está gustando. Y eso de tomar decisiones a mí me gusta. Es más, he puesto en el vídeo, he dejado el momento justo de tomar la decisión para que los que vean el vídeo decidan qué hacer. Bien. Y yo actuaré al respecto. Está muy bien. A mí es un juego que me gustó mucho, la verdad. A mí me gustó. A mí ya sabéis que el producto independiente me gusta bastante y... pero claro, con la mano del producto independiente, con algo de trama, ¿no? El producto independiente de matamos por matar, que hay... No, tiene su historia, tiene un libro, que exacto, hay ahí por medio, tenéis que verlo para eso. Ahí. Nada, y poco más, vamos, una prueba haciendo el tutorial del Let It Die, he estado, y mañana posiblemente, el día siguiente, subiré el vídeo del festival de los chocobos de Final Fantasy XV. Oh, para que vean un poco cómo es ese festival, vamos. Muy bien, Final Fantasy XV es algo que tengo pendiente todavía. Tenemos también por ahí al valenciano Josu. Pero Fernando, no ves lo que es España. ¿Estás vivo o qué? ¿Estás vivo? ¿Cómo es posible que hoy tenga yo aquí 19 grados y ahí estás con manta? Porque estoy resfriado, macho. Llevo 2 días con este. Este es el segundo día, imaginaros. O sea que fatal. Con fiebre, con frío y con todo. Pero bueno, aquí estamos. ¿Toda semana qué tal lo has llevado? ¿Bien? Pues bien, tío. La verdad es que bien, sí. Me ha ido bien porque he tenido una historieta que me ha alegrado la semana y el mes. O sea que ay, bien, ay. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y tenemos por ahí... al carnavalero. Y yo, pisa. Jota. Me estoy preparando ya, tío, para la chirigota. ¿Ya has hecho alguna chirigota? ¿Qué tal, chavales? ¿Has hecho alguna chirigota? Sí, ya estamos ya ensayando ya.
¿Ya? El Zuko me verá allí ya mismo, en Cádiz. ¿Y has preparado la, has preparado la trompetilla o no? No, no, yo toco la guitarra, tío. Ah, muy bien, muy bien. Como, como buen gaitano, que soy. Y yo como, como buen maño, yo me toco la barriga. Bueno, o la gaita de voto que tenemos aquí en Aragón. También. Pues nada, somos tertulianos, estamos aquí. Tú, a ti no te pregunto qué tal la semana, porque allí hace sol y buen tiempo, así que... ¿Para qué te va a preguntar? Bueno, tú sabes. ¿Allí? Semana... Ah, hemos tenido un día de lluvia buena, ¿eh? Sí, sí. A ver, pero que llueva... Es que tenemos esa fama, tío, de que siempre hace buen, que sí, hombre, buen día que sí. Aquí. Allí siempre hace bueno. Tú vete acá. Donde hace bueno es aquí, que siempre hace frío y sol radiante todo el año. Eso sí, yo creo. Aquí sí. Aquí siempre hace frío. O sea, llevo toda semana a 5 grados bajo cero trabajando. Así que esta semana ha hecho frío. Ha hecho un frío de cojones, hablando claro y mal. Ha hecho frío de cojones, os lo digo en serio. Vamos, yo no he trabajado con la manta porque, vamos, me parecía mal. Pues nada, somos Tertuliacos, el podcast de la Orden Gamer. Estamos en el programa 17, hoy el tema principal es Tekken, ya lo hemos dicho antes. Y nada, vamos a pasar a comentar lo que ha sido nuestro programa anterior. Programa anterior decíamos que era el fin de la Wii U, lo decían coleccionistas y los juegos que estaban tirados de precio. Nos pregunta el Killer Spain, si no me equivoco, es colaborador del podcast Eres Gamer, un podcast que realmente yo lo recomiendo, y pone: ¿en dónde están esas ofertacas? Ánimo y adelante con el podcast, muchas gracias. Y la mayoría de las ofertas, ya lo decíamos, eran de G2A, GOG, esas páginas de códigos un poco desconocidos, y estábamos leyendo en ese momento las ofertas de Steam, de la plataforma de Xbox, de PlayStation 4 y sobre todo de la tienda Zex, que para nosotros es la tienda que más hacen un precio más o menos económico en cuestiones de videojuegos físicos, hablando siempre de segunda mano, porque estábamos hablando de juegos baratos. Para estos juegos que no valen prácticamente nada. Había juegos por 5 euros y por menos. ¿Cuánto había uno? ¿Verdad? 75 también. Y por 75 céntimos, ¿verdad? Claro, el Kinect Adventures, para pasarlo muy bien con los amigos. Pues nada, hemos tenido 40 escuchas. La verdad es que estoy bastante contento, ¿eh? 40 escuchas, 4 me gustas y el comentario ese. Así que muy bien. Muy bien. Y nada, pues... Así que vamos a dar al paso de las noticias, ¿o qué? Vamos a ello. Venga, va, Jota, ¿qué tienes por ahí? Ah, yo me ha cogido de imprevisto, tío. A ver. Eso de que te he cogido de imprevisto. Una noticia sobre un juego que todo el mundo sabe que no me gusta nada. Sobre Witcher. De Rockstar. Ah, sobre Red Dead Redemption. Caliente. Bully. No. Pues entonces. Frío. A ver, si no es Red Dead Redemption 2, ni Bully 2. Grande Auto, la gran saga de. Gran saga, anda, tira. Algún día aprenderás a jugar. Bueno, ahora por lo visto la ha liado un poquillo en Netflix, porque ha lanzado una campaña que unía GTA, bueno, en plan súper descarado, en plan Vice City, como si fuera un gameplay mezclado con la serie de Narcos, que tenía que retirar debido a este tema de copyright y tal. Y está chulo, estaba viendo el vídeo y está bastante chulo. A mí es que ni GTA. Si lo hubieran hecho en condiciones, hubiera quedado bastante bien. Es que yo GTA no. Ni me gusta. Y Narcos, no. No tengo ni idea. O sea, no la he visto. Narcos es una serie muy, muy buena. La recomiendo. Hombre, yo he oído lo del plata y plomo, pero la verdad es que no. No me preguntéis más porque. Pues fíjate que a mí no me ha terminado de gustar, tío. A mí sí me ha gustado mucho. Me gusta más. No me ha enganchado. Hay dos, está Narco y El Patrón del Mal, pero a mi parecer está mucho mejor Narco.
Muy bien, yo es que Narcos, ya te digo, no lo he visto, no. Estoy todavía viendo Los Informáticos, es una serie, si no me equivoco, de 2006 a 2010, así que imaginaos el retraso que llevo en series. Pues nada, yo tengo por aquí una noticia de un producto español, de Nuclear Tales. Nuclear Tales son los que hicieron, Juanan y Tony, hicieron Randall's Mondale. No sé si os suena Randall's Mondale, la aventura gráfica que tanto gustó, porque tocaba un poco a las series de los 90 y de los 2000. A mí me recomienda este estudio y muy bueno, ¿eh? Muy bueno el juego. Yo lo recomiendo también. Marca España. Ojo, Nuclear Tales, un producto español, ¿vale? Que sacó en su día Randall's Mondale. Pues bueno, ya tienes en Steam para poder descargar una demo del Out of the Box, que es un juego sobre un guardia de seguridad. A ver, no esperéis que sea igual que Randall's Mondale, porque en realidad esto es simplemente un pasas o no pasas, ¿vale? Si te la cuelan o no te la cuelan. Es un juego muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo. Entonces, de momento han puesto la demo y bueno, el corte de dibujo es exactamente igual que Randall's Mondale, entonces aprovechan el tirón. Es que a mí me parece un buen juego. Yosu, dime. Antes de que te mueras, ¿qué tienes por ahí? Sí. Pues nada, seguimos con las noticias retro de otra consolita sacapasta, que es la Retro Byte Super Retro Game Boy o algo parecido. Es que es un nombre un poco largo para una Game Boy, que puedes meter cartuchos de tanto de la clásica, de la Advance y bueno, de todas las Game Boys que han sacado, vamos. Otra Raspberry. Sí, porque también puedes meter una micro SD para meter tus juegos, por lo que yo he leído. Entonces, por $80 dice que la puedes conseguir. Otra consola más que se sube al carro de sacar cuartos. Otra más. Pero bueno, oye, que... Hombre, por lo que dice que aquí la ventaja es que la pantalla es de alta definición. O sea, que realmente las Game Boys antiguas sabíais que si no había una luz encima de la consola no se veía. No se veía ahora mismo. Esta por lo menos, claro, esta por lo menos se verá bien. Pero así bueno, es un saca cuartos, vamos, como siempre. Además de verdad. Y nada, y una noticia que no es muy retro tampoco, y tampoco es mucha noticia, pero la he leído más, he sido curiosa, es del Quake, del juego este de FPS de toda la vida, que yo no lo sabía, la verdad es que se juntan todos los años para jugar así en LAN, entre toda la gente que lleva ordenadores. Ah, qué guay. 10.000 personas pueden jugar a la vez, o sea, el Quake de toda la vida. Hostia, pues el Quake, yo para mí, si no me equivoco, es el primero que se jugó en online. El primer shooter. Claro, pues lo que pasa es que nos pilla un poco lejos la convención, está en Dallas. Hombre, si queréis para... Es en agosto, si queréis vamos, aún tenemos tiempo. Aún tenemos tiempo, ¿verdad? Si tuviéramos que ir a todas las convenciones que vamos, madre mía. Pues yo también... Esa sí que me mola. Sí, me molaría mucho. Yo lo digo siempre, a mí me gustaría ir a la Comic Con de San Diego y a la de Blizzard. Yo sigo manteniendo ahí, que son mis sueños, y aquí en Europa a la de Colonia y al Comic Con de Londres, que es en mayo junio. Así que ya veremos a ver. Yo también traigo una noticia buena, ya por fin, vale, los usuarios de PC y de Xbox One podrán jugar juntos en Gears of War 4 gracias al Quick Play, al Social Quick Play. Pueden jugar en competitivo usuarios de Xbox One y PC sin poder mezclarse, pero por lo menos ya en el modo social, vale, se puede jugar en el que no es competitivo. Entonces, pues por lo menos usuarios de Gears of War 4 o de PC con Xbox One ya pueden jugar. La verdad es que está bastante bien. Va siendo hora de que, da igual en la plataforma que juegues, pero que puedas por lo menos jugar al mismo juego. Aunque no puedas jugar en el mismo equipo, me da exactamente igual que tú tengas un PC y yo tenga una Xbox o una PlayStation 4. El hecho de poder jugar cruzado está ya muy bien.
A mí me parece que está muy bien, porque así por lo menos te da la libertad de elegir la plataforma que tú quieras. Pero sí que es verdad que está claro, en un shooter siempre tiene preferencias, siempre es mejor un ratón y un teclado que un mando. O sea, lo digo por experiencia, lo digo porque en Overwatch no es lo mismo jugar con mando que jugar con ratón, entonces es lógico. Es cómodo, es que es cómodo. Es que es más rápido apuntar con un ratón que no con la ruleta, ir buscando, ¿sabes? Entonces, ahí está la cosa, ahí está la cosa. Así que es una noticia muy interesante. ¿Tenéis alguna más antes de que vayamos a la de Suco? Pues la de Suco es la importante. Pues los nuevos juegos retrocompatibles de Xbox One. Ah, sí, que han salido esta semana, unos poquitos. Bueno, el día 25, si no está mal la noticia, salió el Alice Madness Rectum. Sí. Que es sobre Alice en el País de la Maravilla, pero en plan oscuro. Yo he jugado y está muy bien, ¿no? Yo no lo he jugado. Yo lo recomiendo, está muy, sí. Muy bien. Está muy bien. Yo no lo he probado. Y también han puesto el Shadow of the Darkness y el Rocket Knight, que ya son retrocompatibles también. Que yo creo que son carne de gol. Yo creo que lo van a poner en el gol. Estaría bien, ¿eh? Cualquiera. Yo, mira, el Alice, la verdad es que desde que me lo dijiste, será un juego que para mí pasa desapercibido, ¿eh? No. Pues sí, para mí también. Claro, pero vamos, habrá que probarlo. Muy bien, muy bien. Pues nada, Suco, que te dejamos, ¿eh? Nos vamos, venga. Venga, hasta la próxima. Adiós, hasta luego. Ay, bueno, pues nada, mi noticia, que va vinculado con el tema de hoy, es que ya se ha anunciado Tekken 7. Va a ser su lanzamiento el 2 de junio. Ya la tienes reservado, ¿no? Hombre, te diré. ¿Y tendrás reservado la edición que te viene con la casa desmontable? Ah, no, que eso es en Resident Evil. Que eso es en ese Resident Evil. Este viene con. Creo que son. Tres ediciones. Me imagino que será la normal, la estándar. Viene la edición deluxe, que es, creo que es exclusiva de Game, y viene con unos DLCs, que son unos trajes, unos skins, unas vestimentas. Viene con un personaje con descarga anticipada, que es de la vampiresa que teníamos en el Tekken Revolution, que era el juego que pusieron en PlayStation 3, que era que tú ibas pagando los personajes, que no me acuerdo cómo se llama eso, esa técnica, ¿cómo se llama? ¿El Pay to Win o el...? No. El F2P, el F2P no, el Pay to Win es por personaje, tú pagas un personaje mejor. Luego está No. Tiene una terminología, pero no me acuerdo ahora mismo. Vamos, que tú vas comprando los personajes y vas teniendo toda la plantilla, todo el roster. Ya. Y, ¿pero se podía desbloquear o no? Creo que no. Entonces sí. Creo que no. Es a base de DLCs. ¿Vale? Bueno, pero vamos, que de todos modos es un acceso anticipado, que porque todo el mundo va a poder acceder a ese personaje. Y viene con el pase de temporada. Que este es otro tema que quiero tratar, que Katsuhiro Arada comentó de que no iba a poner DLCs de pago. Bueno, pero en una entrevista que le han hecho muy recientemente, se ha retraído. Ha dicho que él sabe que comentó eso, que lo lamenta mucho, pero que hoy en día tiene que tirar del DLC de pago. Porque son unos gastos y unas mejoras que las personas que trabajan tienen que ser. O sea, sí, como Street Fighter V. Sí. Él dijo, a ver, que lo principal. Ah, bueno, perdón, se me ha olvidado decir. Que también viene con un modo exclusivo. Viene un modo exclusivo, la edición deluxe. Y que, claro, él decía que todos los juegos de lucha tendrían que tener sus modos de juego y sus personajes.
Pero ya, ya aquí cambia la cosa. Ya mucha gente tiene quejas. Pero por un lado entiendo esa postura, ¿vale? Entiendo la postura de que tiene que poner de pago esas cosas porque son, digamos, actualizaciones, son mejoras, son modos, son personajes nuevos que van a meter y eso tiene un trabajo, ¿vale? Esto pero es lo que por estamos otro lado, hablando, lo que estamos hablando siempre últimamente, están vendiendo los juegos incompletos, macho. Ya, la verdad es que sí. Yo. Pero por eso digo que por una parte lo entiendo y por otra parte digo, no, tío, hazme el juego entero y sácamelo entero y después no me cobres lo demás, tío, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hacerle. Y luego tenemos la edición coleccionista que viene ya con todo lo que he explicado, más la figura de Heihachi y Kazuya enfrentados, que ya se sobresale del precio. Imagino, que será los 100 y pico euros, ¿no? Con la figurita. Las 600 y pico. 140, hombre, y siempre suelen valer las que van con figura. Pero me imagino si la figura viene con una figura de 30, a ver, para los que sois coleccionistas, yo creo que no es un mal precio, ¿eh? Porque luego te vas a cualquier evento y te cobran 60 o 70 euros. O sea. Sí, no, es que. Es así, no. Yo creo que muchas veces nos quejamos el hecho de que venga una edición coleccionista con una figura grande, pero. Ostras, que se sube mucho el precio cuando viene con la figura, pero es que es lo que os digo. No, tú vas a una convención y tú vas a comprar una figura que normalmente va a ser china o copia barata. Porque muchas veces ha pasado que has ido y te ha cogido una copia. Y joder, tú te compras el original, pagas un poquito más. Pues yo qué sé, 60 euros el juego, pues 90 la figura. Pero sabes seguro que es de la tirada original. No sé. Yo la peor que vi fue una de Witcher 3, tío. Que yo no me lo creí cuando lo vi, tío. No sé si la veis, si sabéis cuál digo. Que el pobre. Creo que sí, que hubo polémica que estaba tomando. Vamos, pero pintada, pero mal, no, pero super mal. Pero por ejemplo, la de la chica del Metal Gear Solid 5, esta de las tetas de goma, esa yo he visto en convenciones. Guay. miles, he visto miles, buenas y malas, y mucho más que las, la verdad. Muchas veces. Ya os digo, a veces sale rentable el cogerlo. Yo qué sé, la moto del Gears of War a mí me parece espectacular. Yo hubiera pagado, sí, yo hubiera pagado. Pero bueno. Pues nada, vamos a ir al tema principal, ¿o qué? Venga, vamos a ello. Vamos a hablar de Tekken. Tekken. Os voy a decir la parte que yo sé, ¿vale? Tekken, un juego que salió para PlayStation 4 hace mucho tiempo y es de Namco. Hasta ahí. Ah, bueno, y es competencia de Virtua Fighter. ¿Has dicho que salió en PlayStation 4? ¿De PlayStation 4? No, en PlayStation 1, PlayStation 1. He dicho... No, a ver, yo de Tekken la verdad es que no tengo mucha idea. Yo, antes, hablándolo con Suco encerrado, yo le he dicho, lo único que sé de Tekken es Akuma. Akuma, y no tiene nada que ver. Por lo visto, Akuma debe ser de Street Fighter, así que... la única vez que han puesto Akuma en un personaje de Street Fighter en el Tekken. No. Y yo me acuerdo, pues eso, de un personaje que tenía los pelos de pincho grises, que era un abuelete, otro que pegaba un puñetazo con un dragón, otro que se transformaba en un tigre y uno que hacía capoeira, ¿vale? Eso es lo que sé de Tekken. Ah, y que te transformaba en un tigre. Y otro tenía la cabeza de un tigre también. Ay, yo qué sé, no, que no he jugado a Tekken. Mira, tengo el Tekken Tournamentaje este, que es dieron reto compatible para Xbox One, y tengo 0-10 de todos los logros. O sea, imagínate las veces que he jugado. Aquí no sé si está ni el gordo este de China que sale en el agua. Ah, no, que es el de Street Fighter. Que no sé, joder. Te mola más el Guillerichi. A ver, que yo desconozco esta saga. Tengo vagos recuerdos de haber ido a jugar en casa de mis colegas cuando tenían la primera PlayStation, pero te estoy hablando de vagos recuerdos. Y luego. Nunca he jugado al arcade que había.
también que había un arcade con el Tekken. Que va, que va, que va. Una recreativa, vamos. No, 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 bueno, no, nunca ha sido bueno, una. Está, sí, sí, ha macho, tenido su recreativa. Nunca. Claro, cuando yo iba al instituto, sí, era eso, tío. Te pelaba las clases para jugar al Tekken y al FIFA 98. Imagínate. ¿No? Nunca, nunca que un dato curioso que me gustaba de las recreativas cuando jugaba en los salones era que era distinto al de las consolas, porque cuando te pasabas el juego siempre te ponían las escenas finales de los combates que tú habías hecho, ¿vale? No sé si me explico. Sí. Terminas el juego y te pone la pelea primera que tuviste, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y te ponían la escena final cuando te cargabas a tu rival. Y se quedaba congelada la imagen. Entonces tú te ponías a hacer algún movimiento para que cuando se quedase congelado la imagen quedase en una pose guapa, me acuerdo yo. Hostia, pues eso me suena, ¿eh? Eso me suena. Pues igual sí que lo he jugado, igual sí que lo he jugado porque eso sí que me suena. Pero, a ver, a mí el WoW me absorbió 10 años. O sea, estoy jugando juegos de esos 10 años que no he jugado, pero... Ya os digo, simuladores y juegos de peleas o de tortas. El único que me gustaba de tortas, el UFC. Y ya has visto el tiempo que lo he tenido, que ya no lo tengo. Imagínate. Que, a ver, que son juegos muy buenos, ¿vale? Reconozco que tiene muchos aficionados, pero me pasa como con el FIFA o como con el NBA. Son juegos para echar unas, para mí, para echar unas partidas y vale. No es una saga que. Para mí, ¿eh? Hablo para mí. Pero vamos, yo sé que Tekken trae. Vamos, mucha afición, mucha. Y Tekken 7 va a ser el juego, vamos, más vendido de peleas, lo tengo clarísimo. Y más, mucha gente esperándolo. Y más cambiando al Unreal Engine 4 este, que vamos, los gráficos son espectaculares. Pero claro, ya estamos. ¿Qué pasará? Lo mismo que con Street Fighter, se centrarán en ver cómo la física de los pechotes de las mujeres bailotean, o se centrarán en el arcade para que te compres el mando arcade, o se centrarán en una jugabilidad para todos los jugadores. Pues te digo que la segunda con una pizca de la tercera. A ver, porque es que me parece muy bien el hecho de jugar con tu arcade, tu mando arcade, porque por ejemplo Street Fighter 5 a mí con el mando normal no me gustó. Yo lo probé en el lanzamiento, ¿vale? Pero tengo unos amigos que tienen el mando arcade y realmente me gustó con el mando arcade, me gustó. Pero claro, lo probé cuando ni tenía el modo historia, ni estaban todos personajes. Tú te conectabas en un servidor media hora, echabas una partida y si iba perdiendo el otro se desconectaba y otra media para esperar. Entonces, pues realmente me parece un juego de mierda, ¿vale? Pero si Street Fighter 5 hubiera mejorado todas esas cosas, bueno, pues aún se podía hacer algo. Pero es que yo realmente no me compro una consola para jugar con un mando arcade. Yo. En mi caso. Bueno, cuéntanos. Suco, todo tuyo. Bueno, nada. ¿Qué os voy a contar que no sepáis ya? Tekken ha sido un juego que se lanzó en 1995, ¿vale? Salieron en Japón al principio, sus recreativas y tal. Y luego ya salió más aquí en Occidente, ¿no? Y ha tenido bastante saga, bastante recorrido. Hemos llegado hasta el 7, como sabemos, pero ha tenido también otros juegos por en medio, como han sido los Tekken Tag, que es el que tú dices que tienes y no has jugado apenas, que es muy mal. ¿Por qué tienes el 1 o el 2? Pues no lo sé. Te lo puedo mirar. No sé si es el 1 o el 2, el de 360. Así que si es el de 360, imagino que por fechas será el 1. El 1. Bueno, es que también salió una remasterización. Salió en la Play 3 que te venía el 1 y el 1. Y te venía la película, creo, de Blood Vengeance, creo que era. Si no me equivoco. Yo te lo miro y ahora te que lo era miro. Que era promocionando porque iban a sacar el Tekken Tag Tournament 2. Por eso te digo. Pues. Que ya se salió en la 3. Sí, ahora te lo digo porque esto me cuesta nada mirártelo. Porque realmente ya te digo, he jugado dos peleas. Y no me preguntes con qué personaje he jugado porque es que no me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Bueno. Y bueno, también decir que ha tenido otro spin-off, mejor dicho, que es de Nina Williams, el Death of the Grease. No sé si lo conocéis. No.
Es un juego que está solamente para Nina Williams. Tú manejas a Nina Williams y es un juego que en el que tú contra el barrio. ¿Vale? Contra el barrio. Tipo hack and slash. ¿Vale? Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, hack and slash. Sí, se podría decir que sí. Es más beaten up. ¿Sabes? Porque ahora que lo pienso, diferencia entre beaten up y hack and slash. ¿Cuál es? ¿Qué me lo plantea? Punta. A ver, el beaten up es el juego de peleas, ¿vale? Y el hack and slash es el juego de matar, dijéramos, ¿vale? Lo que es la básica es exactamente igual. Shadow Warrior sería hack and slash y beaten up sería ya lo diré, el Capitán América, por ejemplo, sería beaten up, el arcade, la versión arcade. No sé si me explico. Sí. O sea, Nier. Pero podríamos decir entonces, pero escucha, podríamos decir que el hack and slash es la evolución del beaten up, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, Nier Automata es un hack and slash, ¿vale? Claro. God of War es un... Sí, eso totalmente. God of War es un hack and slash. Hack and slash. Exacto. Pero, por ejemplo, exacto. Ya lo diré. Ay, que se me ha ido el salto al cielo. Se me ha ido el salto al cielo, como siempre. Joder, los típicos de pelea. Di alguno de Platinum Game, que es el Nier, por ejemplo. O di otro de Platinum Game, el Metal Gear Solid Rising, el Bayonetta. Sí, eso es. Toda esa gente. Eso es. Sí. Sí, eso es. Es más, es el beat'em up arcade, el arcade, por ejemplo, Double Dragon. O sea, sería un beat'em up. ¿Vale? Sí, claro. El fighting. El Virtual Fighter. Art of Fighting. El Art of Fighting, eso es. Oye, el Art of Fighting. El Art of Fighting es de pelea de normal. Joder, sí, de lucha. Bueno, bien. El Final Fight. El Final Fight, eso es. Final Fight de Super Nintendo. El Night Assault, bueno, el Tecno, total, todos esos son Streets of Rage. Total, que es un juego así. Es un juego de esa categoría, con su historia y demás. Que tiene un dato curioso, que tiene una cámara que cuando le partes un hueso a un enemigo, se mete la cámara dentro de como una radiografía y se ve cómo se parte. Está chulo. Ostras, pues ese me quiere sonar. Y sonar, bueno, tenía... Pero no. Lo he tenido que ver en algún vídeo porque no he jugado, seguro. Seguro. No he jugado, también seguro. También ha tenido otros juegos, por ejemplo, en la 3DS ha tenido también su lanzamiento hace tiempo, en 2012 por ahí creo. También ha tenido juegos de cartas, ha estado la Game Boy Advance. Bueno, el que yo te decía era Tekken 1. El Tekken 1 y yo, el Tekken Tag 1 y el una demo del Tekken Tag 2 era el Tekken Hybrid, ahora que me acuerdo. Lo tengo aquí al lado. Bueno, ay, pues ni idea. Ese era. No, yo ya te digo, no sé si habrán salido personajes de Tekken en el Super Smash Bros. No, ¿verdad? No, que okay. Sí. Sí. Sí que me suena a mí, no sé cómo se llama. Pero Heihachi sí. Podría ser. No lo sé exactamente, espérate, lo buscamos. Yo sé que Heihachi ha salido, por ejemplo, en Soul Calibur, ha salido. Eso sí. El 2 tengo, el Tekken Tournament, ¿no? Tag, el Tekken Tag Tournament 2. Me tiene el bueno. Tekken Tag Tournament 2. Un buen juego, tío. He jugado muy pues poco. Mira, realmente. ¿El qué, Josu? Mira, que yo qué. Es que yo quería decir que yo el último que he jugado ha sido al Tekken Cross Street Fighter para Play 3, está para la 360. Sí. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Lo malo era el tiempo de carga, que entre pelea y pelea tardaba mucho en cargar. Una mejilla, sí. No, pero estaba muy bien, estaban muy, muy bien adaptados los personajes de Tekken, muy bien adaptados al Street Fighter. Y que por cierto, tenemos Tekken Cross Street Fighter, que es al contrario, que ahora veremos los personajes de Street Fighter en el Tekken. Que Akuma, que es el personaje que han metido ahora en el Tekken 7, yo creo que la han metido
ya no solo por la historia, porque ahora tiene que ver con la historia. Han metido a ese personaje en el mundo del Tekken. Y claro, yo creo que ha sido una excusa para poder introducirlo y probarlo para ver cómo reacciona la gente para poder lanzar este juego. Porque este juego lleva anunciado bastante tiempo. Yo creo... Se han filtrado imágenes de pruebas, de vídeos y demás. Entonces, a ver qué pasa, porque yo a este juego le tendría muchas ganas, ¿eh? Tekken 7 se anunció, si no me equivoco, para lanzarse de lanzamiento con PlayStation 4, ¿eh? A mí me quiere sonar. No, hablo de Tekken Cross Street Fighter. Ah, vale. Joder. Qué guapo, ¿eh? Vale. Sí, es que se anunció hace bastante tiempo. Joder, ya ves. Sí. Vale, yo pensaba Se pusieron de acuerdo Katsuhiro Arada. Se puso de acuerdo con cómo era el de Street Fighter Ono, ¿no? El creador. Algo así, ¿no? El creador. No sé qué Ono. Que no me acuerdo, tío. Eso es mucha información y vengo de estudiar. El Sukisuri Fighter, no. No es de. No, el creador. Ah, sí, es Yoshinori. Yoshinori. Claro, Yoshinori Ono, algo así. Sí, Yoshinori Ono. Y se pusieron de acuerdo entre ellos para hacer el crossover y que cada uno iba a ponerlo en su plataforma, en su juego. Pero ya había uno, ¿no? Ya había uno de Street Fighter contra los de Tekken. Sí, el que ha dicho Yosu. ¿Es? Que es este Street Fighter Cross Tekken y ahora tiene que salir en Tekken Cross Street Fighter. Vale, justo al revés, vale, perfecto. Vale, ahora sí. Cada uno con su juego. Sí. Yo es que estoy perdido, realmente estoy perdido con estas sagas. Me parece bien todo lo que digáis, porque estoy más perdido que para qué. Tienes que decir la curiosidad que se podía jugar al Galaga en el Tekken 2 y te esperabas un poquito. Anda, eso no lo sabía yo. Que en el Tekken 2, cuando cargaba, te esperabas un poquito y podías jugar al Galaga de matar a marcianos de toda la vida. Hostia, sí lo sabía, amigo. Es curioso. Que por cierto, mira, era un dato que no sabía, fíjate. ¿No lo sabías eso? No lo sabía. Seguramente lo habría jugado, ¿sabes? Pero no. Es que hace muchos años ya del Tekken 2, tío. Uf. Hace bastante tiempo. ¿Vas a coleccionar las figuras nuevas que van a salir de Tekken, de Funko? Ah, pues no lo sé, tío. Es que son muchas figuras, tío. Y. Pues antes. Si me comprase alguna, me compraría el de Lau. Marshall Law el de Lei y no están. Sí, ¿sabes? Están chulas. Bueno, King también está muy chula, ¿eh? La de King. Sí, nada, no, está muy chula. Yo de Funko he leído que habían sacado de Mass Effect más de 40, ¿eh? Joder. Pero yo Mass Effect paso. Pero me refiero que si de Mass Effect han sacado más de 40 aquí, imagínate todo lo que pueden sacar, ¿eh? Porque vamos, yo creo que entre las dos plataformas, tanto la de Tekken, como Tekken Tag, como la de Tekken Cross Street Fighter, habrá más de 100, ¿eh? Vamos, así por decir. Hay bastantes. A 10 o 12 euros por cada uno, pues no está mal, un sueldo. Un saludo. No, vea. Y bueno, ¿qué más decir? Que hay unas películas también, ¿eh? Hay películas, a ver si las veis. Menos una, recomiendo las cuatro restantes. Pero bueno, hay una que es Tekken de Motion Picture, que es de anime, de dibujo, que la verdad se adapta bastante bien, está muy conseguida y para mí la que mejor se adapta. Aparte de otra que voy a decir, pero hay otra que es de Street Fighter Cross Tekken. ¿Vale? Que de la Vita, que había unos episodios que eran así animados. No está mal. Luego salió, sí, esta segura que la tenéis que conocer. Tekken, que sacaron con personas reales. La película de Tekken que sacaron con personas reales. Pues no lo sé.
Realmente no, el J sí. Me suena muchísimo, ¿eh? ¿Esta es la que sale Jet Li o no? La que sale Jet Li de protagonista. Sobre eso no estuvimos hablando ya, tío. Estuvimos hablando ya una ¿Me vez. ¿Me quiere sonar? No. Hombre, de la cuando hablamos de películas de videojuegos, seguramente. Sí. Hemos hablado ya. Hay una que son actores, de verdad, sí. ¿Esa? No sé, porque como hay tantas, es que al final no sé si la he visto o no la he visto. Y bueno, también tenemos otro de esto que se llama, otra película, que es de, se llama Tekken Blood Vengeance, que es una película ya animada en CGI, que se hizo para promocionar un poco el Tekken Tag Tournament 2, ¿vale? Esta es la que decías antes, la película. Sí, que esa la recomiendo también. ¿Vale? Recomiendo tanto la primera, que era la de anime, y recomiendo esta. Pues habrá que buscarlos para verlas. Sí, la verdad es que está bastante bien. Y luego hay otra que salió en el 2014, y me acuerdo de la fecha porque es que fue criminal. Ese es Tekken 2 Kazuya Revenge. Y eso era la película más mala de Tekken que he visto en... Pero mala. No, tú dices, ay, se salva un poquito, está entretenida. No, mala, es que ni la terminé de ver. Porque que dije, una cosa es que sea fan y me trague películas de videojuegos, y otra cosa es esta mierda. Es que no puede ser. Increíble. A mí me ha pasado con alguna película, pero vamos, no. A mí, yo me trago mucha serie B, entonces. No, pero es que es peor que la serie B. Eso ya es serie W. Ya, eso no. W. Claro, tío. Bueno, es que vaya. ¿Qué nos puedes pasar? ¿Qué nos puedes contar de diferencia del primer Tekken al que puedes ver ahora actualmente? Que es el 6, ¿no? El que está en el mercado. Que ya ahora mismo en el 6. Que han hecho recontra compatible ya por fin para Xbox 360. ¿Qué diferencias? ¿Cuántos personajes nos hemos ido? ¿Ha cambiado algo en la historia o...? Ufa, pero tela. Vamos, primero, los movimientos, han incluido bastantes movimientos, cada uno personificado para cada personaje. Aparte la velocidad, tú juegas al Tekken 1, al Tekken 2 o incluso al Tekken 3, ya el Tekken 4 aumentó un poco más, pero ya el Tekken 5 y 6 ya se vio que había una evolución en lo que era la velocidad de los movimientos. Antes era muy estático, antes era muy lento, saltaba y parecía que había un poco de antigravedad, ¿sabes? Sí. Ahora no, ahora va bastante fluido, va rápido, va preciso, y la verdad es que está ha evolucionado en ese aspecto. Por personaje ha evolucionado también muchísimo. Hemos pasado de un roster de aproximadamente 10 personajes, 8 si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, que fue el primero 2, 4, 6, 8 y desbloqueables 2, 4, 6, 8 y 10 más, 18, fíjate. He dicho 10 y 8. Pues 10 y 8 suman 18. 8 principales y luego, pues eso, los desbloqueables. Que claro, eso está muy bien, porque los desbloqueables ahora son de pago. Me cago en la leche. A mí me gustaba mucho el hecho de los desbloqueables, porque yo me acuerdo que algunos, si no me equivoco, se desbloqueaban simplemente con la combinación de teclas, ¿no? Antes de arrancar. Bueno, yo me acuerdo. Que los, por ejemplo, los del 3 y creo que los el 2 y el 1 también se desbloqueaban simplemente pasándote con cada personaje el juego. Te pasabas el modo arcade, arcade, y tú jugabas y se te desbloqueaba un personaje. Ah, pues entonces estaré confundiendo. Jugabas yo con ese. Sí. Jugabas con ese, se desbloqueaba otro. Muy bien. La verdad es que al que le gusten este tipo de sagas. Son datos que son muy interesantes, joder, porque ahora, no sé, los niños de papá, por decir un ejemplo, o los paparratas como yo, que no tenemos tiempo
para desbloquear personajes, muchas veces, pues yo qué sé, tiramos de... Yo no he tirado, ¿vale? En mi caso yo no he tirado de tarjeta para desbloquear todos los personajes, pero yo qué sé, hay gente que sí que ha tirado de tarjeta para desbloquearlos. En su día te tenías que ganar tu personaje. Eso se echa de menos, tío. Espero que lo hayan hecho en este también. En este Tekken 7. Luego, lo que es historia... desde el principio ya... Bueno, eso sí, la historia del Tekken 7 cierra completamente el arco argumental de la familia Mishima. De la historia entre Kazuya y Heihachi, son padre e hijo. Siempre han estado ahí peleados, enfrentados. Uno intentó matar a uno, otro en el siguiente intentó matar al otro. Entonces ha habido siempre ahí una disputa, ¿no? Han aparecido por ahí hermanos secretos. Ya iréis, si jugáis, sabéis de lo que hablo. Y en este Tekken 7 se cierra ese arco argumental. Uno de los dos dicen que tienen que morir. Bueno. ¿Quién será? A ver, pues ¿quién lo hará? No lo sé. Ah, os hago un spoiler yo. Va a ser el que pierda. Seguro. Seguro. Y tiene que perder. Y tiene que perder por doble KO. Eso, seguro. Yo lo que me pregunto es que dónde comprarán la gomina, pisa, para los peinados que tienen los personajes. Dicen que se lo compran al distribuidor de Final Fantasy. A ver. Ahora lo entiendo. No sé si pondrán cemento o yo qué sé, tío, porque es que vamos. La verdad es que estos personajes de corte oriental, la verdad es que sí, así. Todos con los pelos de pincho. Y vamos, que Tekken. No sé, yo. Algún personaje así extraño que podamos decir. No juegas con un... Joder, yo he dicho... Hay uno que se transformaba en tigre. O tenía cabeza de tigre. No. Eso sí. Tenía cabeza de tigre, sí. Pero el luchador, el de lucha libre. El de lucha libre. Que ha y también hay una varios. una copia bestial a Blade también. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Raven. ¿Ves? Raven. ¿Ves? O sea, a mí me suena que... Y también hay un personaje que es de madera, ¿no? No sé cómo se llama ahora. ¿Sabes cuál te digo? Sí. Joder, macho, ¿te sabes todos los nombres? Es que, ya, desde crío jugando a esa saga, tío. Claro. Y lo único que me acuerdo de nombre es Teddy, el que me gustaba a mí de Tekken 2. El Eddy casi a capoeira. Ya está, no me acuerdo. El Eddy de Tekken 2, creo que. Eddy Gordo. Hacía capoeira y es el que más me molaba a mí. Ahora todo el día porreando yo X círculo. Y también estoy viendo, ahora que me he hecho aquí, me he ampliado una foto, una imagen con todos los personajes. Hay un oso panda, un canguro, hay un... Eso no me gustan, tío. Hay un canguro, que es Roger, hay un velociraptor que también es, digamos... Sí, hay un velociraptor que es, digamos, el segundo skin de ese personaje. Sí. Que son boxeadores, Alex se llama el velociraptor. Y no me gusta nada, tío. No me gusta nada. Sí. Es un personaje para meterlo porque sí, Guillo. ¿Qué hace un puñetero canguro, un puto velociraptor? Claro. Ahí, me ha sorprendido bastante. Bueno, me gusta por si le gustan los rollos esos raros también. Me ha sorprendido. Es que... Luego también veo un arcángel, ¿no? Que se convierte en demonio, si no me equivoco. No, está Ángel, que es, digamos, el ente bueno de la madre de Jin Kazama. Es que, a ver, la cosa es que la historia de la familia Mishima, hay un gen diabólico, ¿vale? Hay un gen que vuelve al padre y al hijo lo vuelve como demonios, ¿vale? Ah, vale. Por la ira sí. Y todo el rollo, la cólera, pues hay un demonio que se aprovecha y se mete en esto, ¿no? En el gen de la familia. Sí. Y la madre pues tiene la madre del hijo, ojo, ¿eh? la madre de Jin. tiene un ángel que es, digamos, el que suaviza un poco al hijo diciendo que yo relájate, no te me venga arriba, que ya sabes lo que pasa. ¿Sabes?
Luego también veo por aquí uno que se parece al de Dead Rising, pero versión gorda. Y... ¿Quién es, güey? El Bob. El gordo, ¿eh? Bob. Ahí está. Bob. ¿Y se parece al de Dead Rising? Sí, se parece, sí. ¿A Frank West? Joder, se parece un montón, macho. Que va, no se parece. Si es rubio y Frank West es moreno. Bueno, a mí me parece que sí que se parece, ¿eh? Luego hay una versión de Guile un poco extraña. Es que no... Yo lo siento, pero de Tekken poco puedo opinar. Yo me acuerdo que cuando salió la PlayStation 1, vamos, yo fui el primer juego que tuve de la Play fue el Tekken 3. Me acuerdo perfectamente que lo tenían todos los niños, en todos los niños tenían el Tekken 3. Es que fue un bombazo increíble, ¿no? Y los modos de juego que te ponían, que eso es lo que yo tengo curiosidad de este Tekken 7, porque dicen que van a poner un modo exclusivo para el que que quien se pilla la edición deluxe o el pase de temporada, un modo exclusivo, y no se sabe qué es. Y yo me acuerdo en el Tekken 3, que fue cuando empezó, pusieron el Tekken Force, que era un beat'em up. Guay, ¿no? Estaría bastante. Era un beat'em up. Yo estaba teledepicado a ese modo de juego. Creo que he jugado a ese tipo de juego, que era tú avanzabas por la ciudad y tenías que matar a todo lo que se movía. Exactamente. Es verdad, se utilizaba, ese modo se utilizaba para desbloquear al Dr. Poskonovich, ¿vale? Que era el creador de Roger y Alex, también de. ¿Cómo era? Que ayudó a reparar a Brian. Joder, macho, pues ahí. No me acuerdo si fue a Brian, porque sabemos que Brian es un cyborg, medio hombre, medio máquina. Ese es el que es muy grande. Y de Yoshimitsu también, creo que es amigo de Yoshimitsu. El doctor Boskonovi, es amigo de Yoshimitsu. Ni idea. Yo lo que sí que sé también del Tekken 7, que Elisa, que es la vampiro, si no me equivoco, Elisa, ¿no? Uh-huh. Elisa es la vampiresa que... Sí, pues Yaya Han tiene un cosplay de Elisa que debéis de ver, ¿eh? Yaya Han, con sus prominencias, pues hace muy bien de Elisa. Sí, 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 eso también me viene así a la cabeza, que yo sepa. Bueno, otro modo de juego que hubo en el Tekken 3 también, el Tekken Ball. No sé si os suena. Era en el Tekken 3, sí, sí, cierto. En el Tekken 3, Tekken Ball, que era guapísimo, porque era un campo en el cual tú tenías que ponerte a un lado y el otro enemigo al otro. Y ahora había una bola que se iba pasando de campo a campo y tú tenías que dar un golpe a esa bola, ¿vale? Con tu combinación de controles de botones. Y se acumulaba el golpe en la bola. Ahora tú podrías contrarrestarlo con otro golpe o te llevabas el bolazo en proporción a los golpes que se ha acumulado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Está muy entretenido también. Y bueno, hablando de modos, también hubo Tekken Force en Tekken 4, también muy bueno. Ya eran más en 3D, el Tekken Force del 3 casi más en 2D, era una pantalla lineal para adelante, era todo recto. Pero ya el Tekken 4 le metió el Tekken Force en 3D, un poquito te podías mover y demás, más libremente. Y en el 5 marcaron la diferencia, ya pusieron un modo de juego en el que se llamaba Devil Within, sí. que era, manejabas a Jin y lo podía, y era la historia de él, de cuando se transformaba, una pequeña historia de él, de por qué se transformaba, dónde se transformaba y demás. Eso, sí. Y cada uno tiene su modo historia, pero su modo historia siempre ha sido muy arcade, ha sido peleas, cinemática, hablando, pelea, cinemática, pelea, ¿vale? Y ya en el Tekken 6
hicieron un modo historia un poco más dinámico, utilizaron más un mapeado en el cual tú ibas saltando y eran distintas fases, peleabas a modo Tekken Force, ¿vale? Pero ya tenía una historia más de trasfondo, ya había más conversaciones, había más intriga, ¿no? Escenarios secretos y estaba bastante interesante. Bueno, la verdad. No, la verdad es que Tekken tiene ahí un montón de cosas que yo desconocía totalmente. Madre mía, me tengo que poner aquí yo a estudiar, ¿eh? Me tengo que poner a estudiar porque ando más perdido, pero vamos, estoy quedando asombrado de la cantidad de cosas que puede haber en un juego de peleas. Me acostumbraba a echar la moneda de 5 duros y pegarte y hacer a Yuken y poco más. Pues la verdad es que hay muchas ganas, tío, de que saliera este Tekken 7 y ve qué es ese modo nuevo que van a poner. Si van a hacer un Tekken 4 y lo van a hacer online, que también estaría muy bien, me encantaría. Y ver cuál es la plantilla que todavía no separa, porque faltan personajes por anunciar y faltan personajes por salir, así que... ¿Qué personajes están confirmados? ¿Lo sabes ya? Sí, espérate, te lo digo, porque es que ahora mismo de memoria no te lo puedo decir, espérate. Te lo digo en cero coma. Sí. Oye, Suco, ¿tú sabías que hay un Tekken Card para móvil? ¿Eh? ¿Te has dicho? Tekken Card, sí, de carta. Ah, había entendido un Tekken Card como el Crazy Taxi de Valencia. No te iba a decir, no puede ser. Pues eso. Lo está viendo ahora, no lo tenía ni idea. A lo mejor está guapo y todo. Lo bajaré para el taxi, ya que dices Crazy Taxi. Sí, va, está entretenido, está bastante entretenido. Bueno, con respecto a lo que te está diciendo, los personajes confirmados. Pues hay ahora mismo. ¿Qué quieres saber? ¿El número o cuáles son? El número, dentro de los números, el clásicos, claro. Está claro. A ver, clásicos del digamos que parten del 1. Hay 1, 2, 3. Pocos. Pues 4. Hay 5. Bueno, 5 son clásicos del 1. Te estoy hablando del 1. Sí. Porque si te me pongo a decir del 2, del 3, del 4, hay bastante. Imagino que estarán todos. 7, ¿no? Y del 7, y del. Sí. A ver, los clásicos que están ahora mismo son King, que aunque sabemos que hay más de un King, ¿vale? Está King, está Gun Jack, Jack, en este caso Jack 7, que es el 7. Es que es un dato curioso, porque por cada juego que van sacando de Tekken es como una actualización de ese personaje, ¿sabes? Sale ya, Jack, sí. Después Jack 1, Jack 2, Jack 3, Jack 4, así. Luego está Heihachi, que también es muy clásico. Sí, el Heihachi es el de los pelos de punta, ¿no? Luego está el Viejales. Luego está Lau. Y ya está. Y Paul, perdón, se me había olvidado. Y Paul. Muy bien. Son entonces 6, creo que son 5 o 6. Sí. Y vamos, en total ahora mismo que estén confirmados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 personajes más el K, 31. 31, 32. Joder, pues es un buen roster, para empezar, ¿eh? Esperemos que estén todos, ¿eh? A la hora de empezar y no haya que desbloquear. No, yo creo que esto está en todo, yo creo también. Yo creo que esto del que tú vayas desbloqueando ya el personaje, yo creo que eso ya no está. Yo eso creo que pasó a la historia. Hombre, a ver, ¿cuál fue el juego este de el otro de peleas que salió al año la edición GOTY? Que los podías desbloquear al principio pagando, luego también se desbloqueaban peleando y al final salió el siguiente. Como no sea el de Halo Life sé. Hombre, a ver, el de Halo Life está claro que o pagas. O pagas Killer Instinct, o pagas temporadas, no puedes desbloquear. Pero el otro, ostras, ¿cómo se llama?
se me... por completo. Mortal Kombat, el último Mortal Kombat, si no me equivoco, había que pagar. Por unos personajes extras, sí. Podías pagar o desbloquearlos. Pero claro, no, ya. Tienes que pagarlos. O eran los combos lo que desbloqueabas. No, fatalities. Ah, los fatalities, ¿ves? Había fatality rápido o algo de eso, creo que en un año pasó de valer 70 euros al año siguiente la versión GOTY 30 o 40 euros, algo así. Eso a mí me parece un poco sacaperras, yo creo que se os diga. No, pero vamos, estamos en la era del DLC, estamos aceptando todo lo que nos dan. Y Kazuya, que se me ha olvidado que también está en el roster. Que Kazuya es el de siempre, ¿no? Kazuya es el principal. Kazuya y Heihachi son los principales de la historia. Muy bien. Pues nada, yo para los amantes de este juego espero que no hagan un Street Fighter 5 y sea un gran juego, la verdad, porque ostras, han pasado 8 años, el último que sacaron. Es que los que sois fans de esta saga tenéis que estar ya desesperadicos. Pues nada, yo creo que podemos cerrar ya, ¿no? El tema principal. Sí. Sí, por supuesto. Venga, vamos a hablar de lo que hemos jugado esta semana. ¿A qué has estado jugando esta semana? Cuéntanos. Pues esta semana he estado cogiendo la Play 4 después de mucho tiempo, la verdad. Ya, ¿la has encendido? Y me volví. Sí. Tenía 2 kilos de polvo, pero sí, la he encendido otra vez. Y nada, está jugando al Sniper Elite 3. Joder. Madre ya mía. Tiene su tiempo también. Pero está qué muy guay, guapo. Está muy guapo. Que por cierto, tenemos Sniper Elite 4 pronto, Prontito. De sí, hecho. Yo creo que podría ser uno de los que den. No creo. Total, he estado jugando a este y la verdad es que lo tenía 2 años ahí descargado y no había jugado muy poquito y me emocioné y digo, ¡guau! Me pasa la primera pantalla y resulta que estaba haciendo una misión de esas, porque me bajé la versión completa, la toda, con todos los DLCs y todo. Y es una misión secundaria lo que me ha pasado. Estoy emocionado, yo creo que me había pasado la primera pantalla y resulta que no. Había pasado una misión secundaria, después de 2 años. Hostia, después de 2 años. Pero bueno, 2 años. Pero bueno, que está muy guapo, la verdad que sí. Y quitando ese juego, yo creo que he jugado poquito. Hoy me he pillado el No Man's Sky, de tantas críticas, y digo, voy a probarlo, el No Man's Sky. Disfrútalo, así te lo digo. Y realmente he jugado 5 minutos, porque mis hijos no me han dejado y he resfriado tampoco. Y realmente me parece un Minecraft. Es que es como Minecraft. Sí, a ver. Pero es, bueno. Todos lo dicen, el Minecraft del espacio. Pero bueno, yo les estoy contando porque me he puesto modo supervivencia, así que te ahogas, la radiación te afecta y cosas de estas, y la verdad es que está bastante bien, La verdad es que lo poquito que he jugado me ha gustado. Pero voy a jugarlo bien y despacito para su cuenta. Es el juego Forever Alone. Sí. No, todo el mundo lo criticaba, pues así lo criticaré con conocimiento de causa. Yo lo he dejado ahí atascado, pero a mí me ha gustado, pero lo he dejado ahí. Lo he dejado ahí porque quiero jugar a otras cosas para que te voy a engañar. Y nada, ya está. Y no he jugado nada más, la verdad. Bueno, poquito. Poquito, poquito. Poquito. ¿Tú supo a qué has jugado? No, que hable Jota. A ver, hombre, a Jota lo tengo claro. que está muy callado. Jota ha estado jugando a Witcher 3 y a GTA 5. Y... No, al GTA no he jugado. Ah, vale, menos mal. Porque no. Le he dado un descansito. Bueno, has cambiado. Menos mal. Al Witcher 3 porque la historia me tiene tela de absorbido. Normal. Y es que con una misión secundaria te puedes llevar perfectamente, 2 o 3 horas, si te detienes en todo. Sí. Y es un, la verdad que es una obra de arte increíble. He tardado en pillármelo, la verdad. Witcher 3. Y también estaba jugando. Sí. Y también estaba jugando a la beta cerrada de For Honor.
Está muy chulo también. ¿Qué te parece? Y está muy bien. A ver, yo creo que lo importante de ese juego va a ser la campaña, creo yo, porque el online a la larga va a ser repetitivo, aunque se puede desbloquear muchas armaduras, muchas armas. Se va a salvar por ese en ese sentido, pero yo creo que lo fundamental va a ser la campaña, en mi opinión. Muy bien. ¿Y algo más has jugado? Pues que me acuerde ahora... no, me he centrado bastante en The Witcher. Muy bien. Pues Jota, Witcher 3 es lo que he estado jugando yo, ¿eh? Esta semana he estado jugando a Witcher, sí. 3. ¿Has subido ya de nivel? Ya estoy en el 11, estoy en el 11. Ay, qué bueno. Ya he pasado por el bar de las putes y lo dejo ahí. Eso te iba a decir. Es un poquito putero, ¿eh? Hombre, a ver. El brujito, ¿no? No, es que las encandila todas. He estado también jugando un poquito a Killer Instinct. Con esto del torneo que estamos, pues bueno, he entrenado un poquito. Pero vamos, no vayas a pensar que he estado jugando aquí. El Custom Quest 2 me he quedado atascado. Entonces, como no encuentro ninguna guía, cuando me vuelvo otra vez a venir la lucidez. Ah, bueno, perdón. Sí, te debo que termine. sigue, Jota, sigue. Que nunca te cortamos. Habla, no, habla. Que se me había olvidado que he probado por primera vez en mi vida, bueno, uno de los juegos de Assassin's Creed, el Unity, gracias a Juanma Caravaca del grupo Solo Equipo, que ha tenido ese detalle de darme el juego. Muy bien. Y así que lo aprovecharé. Desde aquí un saludito. ¿Te ha gustado o no? Tiene muy buenos gráficos, ¿eh? Respecto al Black Flag, que fue el último que jugué. Sí. Ha mejorado muchísimo. ¿Será que Black Flag era de la anterior generación y fue remasterizado, no, para esta? Pero es que lo que te dije, el Unity a mí me gusta. El único problema que le veo yo al Unity es... el exceso de bots. El exceso de bots hace que te quedes colgado encima de una persona, estés volando en el aire, vuelen cosas raras, hagan cosas raras. El exceso. Los combates son una mierda. Sí, hombre, sí. Es más, a ver, te pasas con un botón, Ese juego te lo pasas con un botón, principalmente. A lo que empiezas a aprender las habilidades ya te has terminado el juego. Pues es que... Yo es que no soy muy fan, que digamos, de Ubisoft. Es que no confío mucho en esta empresa, pero bueno, siempre le doy una oportunidad. Hombre, porque el Watch Dogs 2 me ha sorprendido gratamente. Bueno, es que Ubisoft, tío, tiene muy buenas ideas, pero no tiene. Sí. No tiene los cojones, vamos a decirlo bien, no tiene los cojones de entregar lo que prometen. Claro. Yo más bien diría que tienen una librería de personajes y de movimientos y quieren sacar muchas IPs, ¿vale? Como Watch Dogs o como Assassin's Creed o muchas IPs, pero utilizando la misma librería de movimientos, simplemente cambiando la librería de texturas, y es un error. Porque el problema, eso es cierto, sí. El problema que tienen realmente es en a la hora de volcar las texturas. Porque muchas veces, en Witcher 3 también pasa, pero por ejemplo Witcher 3 lo salva mucho. A ver, ¿no te ha pasado a ti que en Witcher 3 muchas veces están hablando y le falta, por ejemplo, los brazales, o le falta la camisa, o tú estás matando a alguien y no te sale la espada? Uh-huh. A mí me ha pasado, pero en Assassin's Creed y en Watch Dogs pasaba mucho el hecho de que le faltase la cara, que no estuviera renderizada la cara, que sí. Salían los personajes y se quedaban bloqueados contra la pared, la IA, pero eso es un problema de librerías. O sea, Ubisoft es que era un producto para tal día y no hay más. O sea, y no hay más. Es que incluso de Crew, la conducción es penosa. O sea, no me puedes hacer un MMO de conducción utilizando el mismo motor de conducción
de Watch Dogs, claro, por ejemplo. No sé si es el mismo caso, se ha podido dar en ese caso, no lo sé, ¿eh? ¿Vale? No soy de Ubisoft, pero también se ve que se copian mucho, por ejemplo, en las carreras del personaje, la manera de andar y de correr. Exacto. No, es que utiliza, que se nota de un juego a otro. Exacto. El problema es que yo, por lo que noto y por lo que veo, es que utilizan la misma librería, la pasan de un Unreal del 2 al 3 y del 3 al 4, que lo arreglan un poquito, pero en vez de mejorar y perfeccionar ese tipo de movimientos, joder, como han hecho con la remasterización del 2. La remasterización del 2, el movimiento es mucho más fluido. Y dicen, ah, es que ni las caras se han arreglado. Eso es un mito, ¿vale? Porque yo lo tengo y es un mito. Han mejorado mucho en el 2 el movimiento, aprovechando, ¿vale?, los motores gráficos que tienen actuales. Han mejorado el 2 muchísimo, pero muchísimo. Porque el 2... Lo que pecaba era del movimiento, del subir, que le costaba mucho. Si te equivocabas un poco al tocar el mando, se te bajaba y otra vez a subir. Eso lo han mejorado. Entonces, yo creo que ahí el problema de Ubisoft peca en vez de mejorar sus librerías, sus archivos XML de las librerías. En vez de mejorarlos, lo único que hacen es, yo lo porto, lo transporto, presento tal fecha y ya lo arreglaré. Si tiene buena. Y mira que está currado, ¿eh? Los paisajes, los edificios, todo súper bien detallado. Sí. ¿Eh? Está ahí hiper currado. Pero en la jugabilidad falla un poquito. Es que no entiendo por qué no mejoran. A mí Ubisoft me parece un gran estudio, pero el problema que tiene realmente es ese. Es. Vamos a portar los XML, archivos de las librerías, y los vamos a portar al siguiente motor gráfico. Y los errores, no te preocupes, los bugs de Ubisoft ya se arreglarán. Porque Far Cry Primal a mí no me disgustó, ¿vale? No es un juego que me termine de gustar, pero con Far Cry decían, oh, es que es el mismo mapa, no he jugado, ¿vale?, al anterior, sí. Pero realmente a mí me parece un buen juego Far Cry Primal. Sí, sí, es reciclado, es el mismo. Claro, pero yo qué sé, ese es el error. O sea, sabes que eres una multinacional muy importante y es que, pues, sabes que van a ir a de cuello, que es que la gente ya no es tonta, va y pum, y te van a decir, vamos a intentar hacer mala prensa porque has utilizado el mismo. Hostias, pues si vas a utilizar el mismo, camúflalo, arréglalo, haz un pequeño cambio, mejora, no sé, bueno, luego también Far Cry Primal también es verdad que decían que no estaba ni enfocado en la época que realmente tenía que ser, pero bueno, somos muy tiquismiquis. Bueno, no se apartaba mucho, ¿no? Pero yo creo que podría ser mejor. Somos muy tiquismiquis. Bueno, que te me has metido aquí al final, no hemos hablado de lo que está jugando yo, Está jugando al Witcher 3, ya digo, el Custom Quest 2 lo he dejado ahí aparcado porque me quedé atascado. El Killer Instinct está jugando un poquito, el Witcher 3, y he estado jugando a un juego que tenía ahí aparcado hace tiempo, que se llama Zeros, y he de decir que si ya pensaba que era malo el Zeros es... Esto sí que sería un... No sabría decirte si es hack and slash o beat'em up, porque tan pronto pegas puñetazos como pegas tiros. Entonces es una mezcla de todo. Pero vamos, no me gustan estos juegos que no tienen historia, porque el hecho de vamos a pasar fases, que te salen hordas de enemigos de principio a fin, vas mejorando el equipo y punto, y ya está, no hay más. Realmente no me gusta, me lo terminaré, porque lo he empezado y no me gusta dejar juegos sin terminar. Lo terminaré. Y he probado el Watch Dogs 2, las 3 horas estas que pusieron de prueba. He de decir que es mejor que el 1. Tiene más carisma el protagonista. Han mejorado mucho el tema del hackeo, porque en el 1 tú hackeabas y hasta que no... Y si pulsabas encima de otro para hackear, se te cortaba. Igual estabas escuchando una escucha y ponías a leer un mensaje y te cortaba. Pero veo que tiene los mismos errores en el tema de la conducción. Es igual de mala que en el 1. Me han gustado mucho la mejora del hackeo este de zona, de las flechitas, que ahora es en tres dimensiones. Lo ves en la misma pared, no te metes a una pantalla externa. Ibas cruzando las líneas, no sé si te acordarás, Suco.
Uh-huh. Ahora la han mejorado, la han puesto ahí en tres dimensiones. Y la historia tiene buena pinta, porque la verdad es que me llama bastante la atención. Pero yo creo que va a ser un juego para mí de alquiler. No. Estas tres horas me han dado para ver que para mí es un juego de alquiler. No es un juego para comprármelo. Porque sigue pecando de los mismos errores. Y el error número uno que para mí es que todos quieren parecerse a GTA. Todos juegos así de estas grandes compañías quieren parecerse a GTA. Y para mí es un error. Porque Watch Dogs 2 tiene suficiente potencial. Suficiente potencial enorme, porque con el tema del hackeo es un modo de juego muy diferente y podría comerse a GTA haciendo algo diferente, no yéndose al mismo estilo. Han metido la misma playa, han metido el parque de atracciones, han metido, es que van metiendo el GTA. Imagino que será porque el gran sueño americano es hacerse famoso y rico y millonario en la tierra más complicada de los Estados Unidos. Imagino que irá todo por ahí encaminado. Pero vamos, la verdad es que me gusta la idea de Watch Dogs, la nueva idea, pero también me gusta el que esté seleccionado, que para pasarte una historia principal tienes que hacer alguna secundaria. Eso está bien, porque yo, por ejemplo, que soy de los de pasarme el juego, la historia principal, y olvidarme de lo demás, el que te obliguen un poco a hacer alguna secundaria, eso también me gusta, por ejemplo. Me gusta, porque te obligan y no es, haces un juego enorme y te olvidas de la secundaria, si no quieres. Como por ejemplo Witcher 3, con la historia principal yo tendré bastante, si no quiero hacer secundarias no las hago. Al menos de momento. Más adelante no lo sé. Chuko, ¿y tú qué has jugado? Bueno, yo poquísimo. He estado de exámenes, he estado trabajando y he podido jugar menos dos. Sí, puedo decir que me he pasado el Batman Arkham City, yo lo tenía ahí a media. Muy bien. La remaster que salió, el Arkham Return. Bueno, perdón, Return to Arkham. Y un poco más, y ahora estoy retomando un poco más otra vez el Final Fantasy, que lo tenía un poquito ahí apartado. Y poco más, ya está. Probando un juego, probando el otro. He estado grabando un poco los gameplays estos. Ha sido un poco de variedad, pero poco. La verdad es que cuando te pasa como a mí, cuando tenemos cosas entre medio, a mí, yo por ejemplo, con los eventos me limita mucho a jugar, pero bueno. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por finiquitado el podcast, ¿eh? ¿Qué os parece? Me parece bien. Hombre, yo quería saludar, ¿eh? Es verdad, saluda. Josu, habla. Nada, okay. El anterior programa hablé de un amiguete que se iba a pillar la Switch, ¿vale? Digo, yo la probaré cruzando el río Turia, ¿no? Sí. Te lo dije. Y resulta que me habló por WhatsApp y dice, oye, ese soy yo, ¿eh? Salúdame en el próximo podcast. ¿Eh? Pues, ahora. Aquí te saludo, de Castillo, se llama así. Muy bien. Ya lo sabes. Ala, a ver si es verdad que me invitas a probar la Switch, ¿eh? No solo de piquito, ya lo sabes. Yo, a ver, yo creo que voy a poder probar la Switch antes de tiempo, a ver si va todo como tiene que ir. Y si va, pues ya os avisaré. Josu, a ti mismo, ¿dónde te pueden seguir? Pues nada, el Facebook no lo muevo nada últimamente, entonces Facebook nada. En el Instagram, Retro Yosu, que ahí sí que estoy colgando últimamente cosillas. Y cuando escriba en tu podcast, en tu blog, pero por ahora tampoco escribo. Sí, o sea que por ahora en el Instagram, ya sabéis. Bueno, no te preocupes. Hay que decir que dentro de poco, por petición de nuestro amigo Pere, de que hiciéramos el Pere de la Taberna del Androide, nos pidió que hiciéramos una sección retro. Bueno, pues estamos estudiándolo y yo creo que para el próximo podcast se podrá. Sí. Yo creo que para el próximo sí que estará. Próximo. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, tendréis un eso. Sí, si no pasa nada, la semana que viene casi seguro. Si no me vuelvo a constipar, vamos. Jota, ¿dónde te puedes seguir? En YouTube, Instagram, Twitter, JBouncer. Pero sobre todo en La Orden Gamer, porque me llegan algunas solicitudes de gente que no tengo ni idea de quién es en Instagram, y
estaría bien que me dijera por lo menos, mira, pues te he escuchado en Tertuliaco y... por lo menos no vaya a ser por lo menos, ¿verdad? Alguna fan loca que me quiera hacer algo impuro. Hombre, pues de esas te puedes dejar, ¿eh? Que tú estás soltero y entero. Sí, sí. Muy bien. ¿Hay alguna cosilla que tengas por ahí o no? Así interesante. Pues no mucho. He organizado un torneito del Guild Listing entre la Orden Game y Solo Xbox One, el grupo. Y bueno, lo he hecho más o menos de prueba porque no tenéis muchas ganas de organizar torneos. Pero dentro de poco haremos más cositas de torneito y a ver si la gente se anima. Perfecto. Suco, ¿y a ti dónde te pueden seguir? Pues en mi página de Facebook, S-Dragón, LVL. Y en el Instagram, Dragón Fénix Oficial. Y en mi canal de YouTube, que se mantiene el nombre, pero seguramente haya algún cambio, que de momento es Dragón y Fénix en inglés, y listo. Muy bien. Pues nada, y a mí es fácil. Me puedes seguir en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tú buscas qué pasa con Mundo Friki y saldrá. Saldrá. Y luego, pues eso, en el blog, entre www.quepasa-cortoco.com y en la Orden Gamer, en el grupo de la Orden Gamer. Ahí estamos publicando todos los días un jueguito diario. Intento hacer entre semana un jueguito diario. Y esta semana, pues ya habéis visto que he puesto un post de la quinta generación, que pude entrevistar al top 5 del mundo y campeón de Europa de Pokémon competitivo. Así que qué perfecto. Pues nada, somos la Orden Gamer, esto es Tertuliacos y nos vemos en el próximo podcast. Buenas noches y hasta el próximo Tertuliacos. ¿Qué te pasa en la boca, tío? ¿Qué te pasa en la boca?